En este video vamos a ver cómo mandar notificaciones desde, por ejemplo, esta pantalla. Vamos a poder escribir, hola, soy una notificación, y poder enviar esta notificación y que nos aparezca en el celular. Para eso, bueno, primero y principal, tenemos la home screen, que es simplemente lo que ven acá, una columna con un text field y un botón. El view model, que solo tiene el método de cambiar nombre para actualizar este text field con el estado de el nombre. Tenemos un método de enviar notificaciones, que por ahora no hace nada. Y el main activity simplemente crea el view model y muestra la home screen. Para poder enviar notificaciones necesitamos dos cosas. Primero de todo es el canal de notificaciones. Que el canal de notificaciones sirve para distinguir el tipo de notificaciones. Esto es algo que se agregó a partir de Android 8, que si se fijan en el build gradle de app, van a ver que tienen, esto acá se puede borrar, pero van a ver que tienen este min SDK. Este min SDK en 24 es básicamente Android 8. Para Android versiones a Android 8 o Android 24 no se requería este canal, por lo tanto ahora cuando vayamos a crear el canal vamos a tener que agregar un poco de lógica. Para crear un canal van a ir a, en mi caso es empty app, en el caso de ustedes va a ser el nombre de su aplicación, y creamos un objeto o una clase de Kotlin, llamémoslo myApp, y esto tiene que heredar de application. Que heredar de application nos permite a nosotros sobreescribir el método onCreate, que este método a fin de cuentas lo que hace es corre una vez que se inicia la aplicación y no corre nunca más, a menos que bueno, se cierre la aplicación y se corra de vuelta, pero digo, por lo general corre una sola vez. Y acá es donde vamos a crear nuestro canal. No hace falta que lo creemos todo el tiempo, no hace falta que revisemos si existe o no existe, nada, lo creamos acá directamente. Para eso voy a crear un método privado, un create notification channel. Y acá es donde tenemos que decir que este método corra siempre y cuando la API sea mayor a 24 o mayor o igual a 24. Porque en este caso la aplicación siempre va a ser mayor a 24 o igual a 24 porque tenemos esto acá. Pero hay muchas empresas que dicen, no, yo quiero soportar la mayor cantidad de Android. Entonces suelen usar algo como 21, 22, 23 y demás. En este caso lo voy a dejar en 24, pero en caso de que tu empresa o tus aplicaciones usen un SDK menor, tendrías que hacer lo siguiente. Vamos a myApp de vuelta y acá hacemos if build.version.sdkint es mayor o igual a build.versioncodes.o, y acá creamos el canal de notificaciones. Y como digo, lo podemos tener acá o lo podemos tener acá afuera y hacer esto acá, como ustedes prefieran. A mí me gusta más tenerlo en el mismo método, por así decir. Y acá crearíamos lo que es el canal. Para eso, val channel es igual a notification channel. Que notification channel, como ven, tiene una ID. Que en este caso la ID se va a compartir para decirle que cuando mandemos una notificación sea vinculado a este canal. Por lo tanto, yo voy a crear acá un companion object para tener una constante constval channel ID. Y le ponemos un nombre, por ejemplo, myChannel. Esto, la verdad que no afecta. Entonces tenemos myChannel, channel ID. Después tenemos lo que es un nombre. Que el nombre se usa para darle como un título al canal. Por ejemplo, le podemos decir notificaciones, o mejor dicho, actualizaciones de producto, por ejemplo. Entonces este canal se usa para enviar actualizaciones de algún producto. Y después por último tenemos lo que es importancia. Que la importancia se usa para, si tenemos importancia baja, no se va a mandar un sonido en la notificación, simplemente se muestra sin sonido. Mediana se manda con algún sonido, alta se manda con sonido, y encima si estás en modo no molestar se muestra, y ese tipo de cosas. Entonces para eso usamos un notificationmanager. Y como ven acá tenemos importancia alta, baja, máxima, mediana, y así hay un par. Vamos a poner high, que es la que suelo usar siempre y nunca tuve ningún problema. Después el canal, como ven dijimos, tenemos un nombre, pero podemos incluso ser más descriptivos. Para eso podemos hacer un channel.description y acá le podemos poner alguna descripción. Por ejemplo, este canal se usa para mostrar o para notificar actualizaciones del producto. Y una vez que tenemos esto, ahora solo quedaría crear el canal. Para eso vamos a agarrar el notification manager. Es igual a context, que en este caso es this.
porque this hace referencia a application y application por dentro tiene un context, si lo buscamos, acá está, tiene un context wrapper que adentro tenga un context y demás. Por lo tanto hacemos un get system service y acá simplemente le mandamos un notification manager 2.2.class.java. Y ahora es notification manager.create notification channel y le mandamos el channel que creamos. Y ahora, una vez que tenemos este canal de notificaciones, deberíamos poder enviar notificaciones. Para eso vamos a ir, por ejemplo, al HomeViewModel y acá es donde enviaríamos nosotros la notificación. Para poder enviar notificaciones requerimos, en este caso, bueno, el texto que lo vamos a conseguir del state, requerimos el channel ID que lo vamos a conseguir desde MyApp y requerimos un contexto. Requerimos un contexto. Por lo tanto, acá podemos context, por ejemplo. Y ahora sí podemos mandar notificaciones. Para eso vamos a ir de vuelta a MyApp. Vamos a copiar esta línea de código de acá para obtener el Notification Manager. Y en este caso this va a cambiarse por context. Ahora habría que crear lo que es la notificación. Para eso va al notification es igual a notificationCompat.builder. Y acá es donde podemos avisarle al notification que queremos que corra en este canal de notificaciones. Por lo tanto, primero de todo, si se fijan, necesitamos un contexto, que lo recibimos por parámetro, y necesitamos el channel ID. Como ven, Builder está, si lo mandamos solo con contexto, está deprecado porque de vuelta a partir de API 24 se requiere con channel ID. Por lo tanto, simplemente hacemos un myapp.channel ID. Y ahora que tenemos acceso al Builder, no lo vamos a, digamos, a buildear, por así decir, vamos a agregarle cosas a la notificación. En este caso tenemos, por ejemplo, setContentTitle, que acá es el título de la notificación. En este caso le podemos mandar state.name. Podemos agregarle algo como una descripción. Por lo tanto, setContentText. Esto sería la descripción. Por ejemplo, esto es la descripción. Podríamos hacer un text field y que lo haga acá. Podemos. Necesitamos un small icon, que esto es 100% requerido, si no, no funciona. Y para poder agregar un small icon, necesitamos un icono dentro de la carpeta res-drawable. Para eso, vamos a ir a clic derecho, new, vector asset. Acá podemos elegir algún icono, por ejemplo, podemos buscar algo como user. Y podemos usar algo como este, por ejemplo. Le cambiamos el nombre, por ejemplo, logo no. Notification. El color no se preocupen porque cambia dependiendo el tema de la aplicación y demás, así que eso, despreocúpense. Next y le damos a finish. Una vez que tenemos este small icon, o este icono mejor dicho, acá, que ahora como ven es un XML, simplemente hacemos un r.drawable. Y se va a llamar logo. Ah, esto hay que importarlo. Ahora sí, logo notification. Después tenemos uno más también que es setAutoCancel, que el AutoCancel, si se fija, es permite que la aplicación pueda ser deslizable. Por lo tanto, si no lo activas, la notificación no se va a cerrar. Para eso hacemos un setAutoCancel en true. Y ahora sí podemos hacer un build. Y ahora sí, lo último que queda es mandar la notificación. Para eso, notificationManager.notify. Y ahora cuando hacemos un notify, van a ver que necesitamos el ID, que vamos a poner 1 por el momento, y la notificación. Y a partir de Android 13, como ven acá, Android 13 o Android 12, Android 13, necesitamos agregar el permiso de notificaciones. Para eso vamos a manifest y ponemos uses permission post notifications. Ahora si corremos la aplicación, como ven la aplicación crashea y es porque en el home screen me olvidé de mandar el context. Para eso context es igual a localContext.current y le mandamos context. Ahora sí, si corremos la aplicación. Y acá van a notar una cosa. Si nosotros escribimos algo y enviamos la notificación, van a ver que no se envía absolutamente nada. Y eso es porque, de vuelta, en el Android Manifest agregamos el de Post Notification, pero nunca pedimos al usuario que acepte las notificaciones. En este video no lo vamos a hacer, para eso está mi video de permisos, lo voy a dejar acá arriba. En este caso, la solución más simple es, vamos a ir a Empty Activity, información de aplicación, notificaciones, lo vamos a habilitar y como ven dice esta aplicación no tiene ninguna notificación, corremos de vuelta el código y ahora sí, si nosotros por ejemplo vamos acá, no tenemos ningún tipo de notificaciones y escribimos algo como hola, enviar
Y van a ver que tenemos hola y esto es la descripción. Y esto puede ser deslizable. Si yo mando hola, tenemos esta descripción. Si yo mando hola de nuevo, van a ver que se sobrescribe el anterior. Esto, digamos, no se mantuvo. O escribo, por ejemplo, hola 123. ¿Ven que se sobrescribió en el momento? Entonces, hola 123, 1234, se sobrescribe en el momento. Y eso pasa porque este ID de la notificación es 1. Se está mandando en el mismo canal, pero está sobrescribiendo la misma notificación. Para eso, algo que podemos hacer es state.name.hashcode, por ejemplo. Y esto lo que hace es genera un ID único basado en el nombre. Entonces, hola 1234 va a tener el mismo ID que hola 1234, pero hola 1234 va a tener un ID distinto a hola 1234 56, por ejemplo. Vamos a correr el código de vuelta y van a ver que si pongo hola 1234 recibimos la notificación, y si pongo 6 van a ver que se mandó una segunda notificación. Si pongo 6 de vuelta se manda en el mismo, pero si pongo 7 o 8 se manda en una después. Y uno puede preguntarse, ¿para qué sirve esto del ID? ¿Para qué quiero poner este punto hashcode? ¿O por qué no puedo poner uno? Y demás. Imagínense WhatsApp. WhatsApp, cuando te mandan una notificación de algún usuario, te llega la notificación, digamos, esta acá. Pero si de repente viene este usuario y te manda otra notificación, no te van a crear una segunda notificación, sino que te sobrescriben la anterior con cosas nuevas. Entonces, para WhatsApp, imagínense este ID como si fuese el ID de la persona que te está escribiendo. Entonces, si te habla Juan y Juan te manda 7 mensajes, te van a llegar 7 notificaciones, como es este caso, te llega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que no te aparece, pero te llegan. Y después acá pueden abrir y ver todo lo cambiado, pero en la misma descripción, o en la misma notificación, mejor dicho. Ahora, si te llama Juan y después te manda un mensaje Juan de vuelta, y después te manda un mensaje Pedro, entonces vas a tener Juan, que es este de acá, y tenés Pedro. Y así es como funciona WhatsApp, o cómo funciona Instagram y demás. Y esa es la razón por la cual se usan este ID y por qué tiene que ser único. Es más, vamos a ir, por ejemplo, a ver lo de los canales. Si damos de vuelta a la aplicación, vamos a ir a información de la app, notificaciones, y van a ver que ahora sí tenemos este de actualizaciones de producto, que si vamos al My App es como le llamamos acá. Y si abrimos acá, van a ver que dice que este canal se usa para mostrar notificaciones o para notificar actualizaciones del producto, que es esta descripción que pusimos. Por lo tanto, digamos que si en un futuro queremos tener uno para actualizaciones de producto y otro para, no sé, un chat, crearíamos otro canal basado en el chat y la notificación, por ejemplo, acá, cambiaría dependiendo si es para el chat o si es para este actualizaciones de producto. Así que espero que te haya gustado, es un tema súper útil, ya que creo que hoy en día toda aplicación tiene notificaciones. Y si te gustó, dame like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Un abrazo.